¿Puede tu película verse lastrada por elegir un mal momento de estreno? Saludos, saludos. Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez, y esto son las críticas sosegadas. Hola, amigues de habla hispana. Buena semana de encierro cinéfilo para todes. Volvemos con una nueva entrega de Recordando el MCU, mi serie diaria dedicada a las películas del universo cinematográfico de Marvel. Hoy es el turno de la número 10, Spider-Man, Lejos de Casa, dirigida en 2019 por John Watts. La rápida, muy rápida secuela de la bien recibida Spider-Man Homecoming, estrenada apenas 2 años antes, y película que repite varios de los aciertos de aquella película. Sin ninguna duda, Tom Holland es un actor carismático y supone un acierto su elección para interpretar a un Peter Parker / Spider-Man más joven. La elección de mover la trama de Nueva York a Europa es atractiva, la idea del viaje de fin de curso de estudiantes tiene su gracia y la película vuelve a recurrir una vez más a Samuel L. Jackson, como ya os digo, ese personaje Nick Furia que me gusta mucho y que habitualmente es un personaje muy secundario y aquí tiene un rol más relevante en la peli, cumple muy bien su función de secuela y cumple muy bien su función de película veraniega. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. Posiblemente es una película que yo hace años habría puesto mucho mejor, pero considero que es una película que en última instancia es ligera y bastante olvidable, y después de otras películas mucho más contundentes a nivel emocional como es Endgame, esta película es muy intrascendente y muy insípida. Hace apenas 2 años que habíamos visto la primera película de Spider-Man, venimos de ver a Spider-Man en las pieles de los Vengadores, creo que esta película se podría haber dejado para más adelante. Y además es como que alivia el peso y el interés de la anterior, porque venimos de una película Endgame que ha sido el cierre de la saga. Yo personalmente creo que lo mejor habría sido acabar ahí la franquicia y no hacer más. So nice to finally meet you, Spider-Man. Y varias cosas que funcionaban en aquella primera entrega en esta no funcionan. El elemento juvenil y el elemento de película de instituto en esta película es mucho más simple, mucho más endeble. Todos los compañeros de instituto de Peter son tontos, son muy tontainas. Su relación romántica con MJ es bastante pobre y el villano, por mucho que esté interpretado por Jake Gyllenhaal, no tiene ni de lejos el peso y la carga que tenía Michael Keaton. Y en definitiva, aunque no sea una película de Iron Man, se le echa de menos, porque la dinámica entre Iron Man y Peter Parker es sin ninguna duda de las más logradas de la franquicia. Es una película que cuenta con guiones de trama, pero son guiones que vemos bastante de lejos. Y se dirige de nuevo a un clímax rutinario, un clímax demasiado compactado, un clímax lleno de cosas y momentos de demasiado ruido y bastante agotadores. Es una película en la que se sienten particularmente largas las 2 horas. Y aunque tenga secuencias de acción relativamente bien construidas en su inicio, acaban resultando pesadas y cansinas y poco ocurrentes conforme llegan al final. Y nada tiene demasiado impacto, nunca sentimos que la amenaza de los villanos sea realmente poderosa, y es una película que nos muestra los signos de flaqueza a los que se puede construir la franquicia, porque yo creo que sería una lástima proseguir con más de lo mismo, que yo creo que es lo que se va a hacer una vez que hemos pasado Endgame. Hemos tenido un gran arco de 10 años y parece que nada va a cambiar y vamos a seguir con el mismo tipo de historias, pero cambiando los malos, cambiando los personajes. Me parece que apunta a cosas para el futuro que no son atractivas. Y la película se encuentra con ese problema, con el problema de querer hacer más de lo mismo y avanzar dentro de la rutina en un momento en el que la gente, yo creo que no quiere rutina. Quieren que la gran franquicia que ha cerrado bien, si no va a cerrar de verdad y va a seguir contándonos historia, quiere que al menos lo que nos cuente sea fresco, sea original o novedoso. Pero lo cierto es que Spider-Man es un personaje tan bueno y tan rico que prácticamente con que le ejecutes con cierta eficiencia, te sale una película muy apañada. I mean, look at yourself. Nos vemos mañana con la número 9. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en Celuloides en Remojo, NestorJuez.com. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos, aporta tu opinión en la caja de comentarios y activa la campanita para que te avise de los siguientes. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal, y si pinchas aquí, verás otros vídeos que te gustarán. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices. Thank you.